has involucrado al folclore peruano en tu música. Y es difícil creer que has nacido fuera del Perú. Cuéntanos cómo llegaste a Ohio. Mi padre estudiaba allá y, bueno, cuando yo tenía 3 meses de edad, junto con mi hermano mayor y mi mamá, mi papá decide traernos de regreso. Una historia muy curiosa, nos vinimos en barco porque se hizo muy amigo de un capitán y le cedió su habitación en el barco y le dijo, te llevo con tus cosas y todo. ¿Y cómo era Pepe de niño? ¿Era tímido o era el niño que siempre estaba participando en cada actuación del colegio? Todos mis amigos y mis papás me dicen que no, que sí, me pedían cantar y que cantaba. Pero me moría de miedo de cantar, pero me mandaba. ¿Y qué música se escuchaba en tu casa? Yo particularmente agarré José Feliciano, Roberto Carlos, así cuando era chivolo, imagínate. Mi tío Serapio me regaló un cassette también con una canción de José Feliciano que se llama ¿Qué será? Pueblo mío, tú estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Haces mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En esa etapa que ya tú hacías música, ¿ya habías compuesto alguna canción? Sí, en ¿a qué edad fue tu primera canción? Mis pininos de canciones fue cuando yo tenía 16, terminando el colegio, pero eran una canción para el grupo o dos. No, el compositor era otro, el cantante era otro, yo no cantaba, yo era primera guitarra. Y llegando a Miami empiezo como a cantar un poquito. Y después viene unos chibolos peruanos, que fue una satisfacción verlos en una calle en Miami de Coconut Grove, donde me dicen, oye, tú cantas, ¿no? ¿Tú, qué onda? ¿Tú eres, sí, soy trujillano, soy peruano. Mira, nosotros tenemos un grupo, y seguido el cantante, y dice, el grupo se llama UREP, Perú al revés. Eran peruanos. Eran peruanos todos. Canté y me quedé cantante y empecé a componer ya con ellos canciones como Soldados de Marfil, Dominante. Ellos tenían el sencillo, se llamaba Paz Verde. Y tocamos y llegamos a abrirle a Charly García. ¿Y llegaron a grabar? Grabamos un disco que inclusive lo firmó CBS acá, la Sony, y me salí del grupo. Los dejé pero plantadazos y era como que... ¿Por qué? Porque quería hacer, ¿qué crees? La fusión andina. Entonces les dije, chicos, tengo un proyecto, se va a llamar Alma Raimi, Celebración del Alma. Y me tengo que ir. Y una de las primeras canciones que... La primera canción es Mi Cholita, después Cuando el Viento Empuja Más. Son canciones que escribí cuando tenía 20 años, más o menos. 20, 21 años. Y sale Pepe Alba y Alma Raimi, la fusión que inclusive hoy en día hago. Y todos amamos tierra, todos amamos el sol y todos nos sentimos nuevos cuando se nos da amor y todos somos más humanos cuando se nos va el rencor. ¿Cómo llegaste a firmar con Warner, viajar a México y internacionalizar tu música? Yo tuve la suerte de siempre tener propuestas en la música que fueron rechazadas por algunos managers. Pero llegó este personaje que se llama Oscar López. Me llevó a vivir a México, me firmó con Warner Music y gracias a Dios tuve una vida, Damaris, de fantasía. Matarina es una canción emblemática del folclore cajamarquino, andino. ¿Qué sentías tú como peruano poder llevarla por distintos países fuera del Perú? Yo seguía pensando en el Perú. Seguía diciendo, no creo que el Perú me esté viendo, no creo que el Perú me esté escuchando, porque ellos no querían lanzar el disco acá. Yo insistía, ¿por qué no me llevan? Y yo decía, no vendemos discos allá.
y no les prestamos mucha atención a ese mercado. Vamos a consolidarte primero en los mercados de Estados Unidos, Colombia, Centroamérica. Y bueno, yo simplemente seguía cantando. La Matarina comprometida las tocaba ante 35.000 personas en Mérida. Y tocaba, y no venía al Perú, no venía, y era una frustración. Pero llevabas el Perú por distintos lugares. ¿Puedes cantarnos un poquito de comprometida? Claro. Tú eres mi rosa blanca, de la siembra de mis flores. Tú eres la gran figura de mis sueños de colores. Y yo no quiero ver mi sangre en cada una de mis crías. No, 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 no. No correrá sangre en sus vidas si no es mezclada con la tuya. Y yo no quiero ser el dueño de los cuantos de tus besos. Necesito muchos más, necesito muchos más. Y tú ya no eres la dueña. Siempre estaba el bichito de mostrar a tu país qué es lo que habías hecho. No todo fue color de rosa. No. Después viene una etapa un poco confusa, difícil, porque mi productor se desapareció, el que me firmó con Warner, con un montón de dinero. Se desapareció con un dinero que era para mi próximo disco. Y yo le dije a Warner, no quiero trabajar más con ese productor, porque ya ha pasado un año y medio y yo no avanzo. Y dejé de trabajar con Warner. Me dijeron, bueno, así va a tener que ser. Y me fui de Warner. Pero tenía una firma viniendo con Universal, que soy actual escritor de canciones de Universal Music, y ahí es donde evoluciona y nace Demos, el disco que traigo aquí al Perú. Demos más, no midas lo que ofreces. Demos sin el susto de que pierdes. ¿Cómo decides venir al Perú? ¿Cómo es que se da ese cambio? Yo llegué al Perú y lo llamé a Miki González y dije, me quiero tomar un café contigo, he traído mi disco para que lo escuches. Lo escuchó, me dijo, ¿has ido a ver a Vilam, a Warner? Y yo le dije, no lo he visitado, pero ya me lo ha recomendado. Me fui a verlo y me dijo, lanzamos tu disco, Demos acá, en el Perú, con la firma Warner, acá y en Colombia te lo edito también. Y yo dije, wow, no puedo creerlo. Y entonces regreso a Warner, pero en Perú. ¿Cómo así te enamoras de la música andina y decides acercarte y conocer su mundo? Me encuentro con los verdaderos ídolos peruanos. William Luna, los Gaitán Castro, Max Castro, Antología, Max Salvador, Pelo D'Ambrosio. Y de repente no sabía yo mucho que la música andina era tan fuerte. Yo creo que Dios hace las cosas por algo. Escribo una canción que se llama Pechito Corazón. Decido llamarlos. Me encuentro con Diosdado Gaitán Castro. Le digo, brother, te voy a llamar la próxima semana. A William ya le había dicho que lo iba a llamar y no lo llamaba. Max Castro no lo conocía bien, pero todo el mundo me lo recomendaba. Y los llamé. Y hice la cita con cada uno de ellos. Y le digo, mira, tengo esta canción, que es una canción un poquito más andina de lo que yo hago. Y a ellos les encantó. Y me dijeron, grabémosla. Todos vamos a poner nuestra voz. Y pusieron la voz en Pechito Corazón. Y nace Cusca. Sueño contigo en mi tierra como en las estrellas que van volando alto, alto. Sabes decir que tonto soy, sabes decir que tonto soy, pero llevo dibujado tu rostro santo. Y en mi pechito corazón nada se ha acabado. Y en mi pechito corazón, en mi pechito corazón, nada se ha acabado. Y ahorita estás editando un nuevo disco. Sí, ya se viene el 2013. En verano del 2013, uh-huh, sale mi nuevo disco, que va a ser el primer disco solista que hago aquí en el Perú. Humildemente sigo mi paso, sigo viviendo experiencias aquí en el Perú, ahora me toca. Y creo que he llegado a mi lugar, donde tuve que dar una vuelta larga
y conocer mucho de otros lugares, otras culturas, para darme cuenta que me siento cómodo donde estoy, donde nací, donde... Yo siempre hablo que yo, hasta me equivoco, yo nací en el Perú. Para mí, yo nací en el Perú, yo nací a los 4 meses de edad, una mañana entrando en un barco por el puerto Salaverry. Ahí nací.